país. Oye un solo grito que resuena en las fábricas, mundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y puestos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local, autónomo de los poderes del Estado. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, los suboficiales y los oficiales antigolpistas, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado, y este enfrentamiento se va a tener que dar.